El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas. Pequeños gestos, pero que tienen valor. Ahorrar en planes de pensiones Cajasur es un buen plan. A tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con planes de pensiones Cajasur. Buenas noches, bienvenido una semana más aquí a Empresa 7, en el plató de Onda Mezquita 7 Televisión. Empresa 7, que es un programa que se encarga de profundizar en la empresa, de conocer todo aquello que no sabemos, pero que nos gustaría saber. Y por eso cada semana traemos aquí a empresarios de Córdoba, personas que tiran, que son el pulmón económico de nuestra ciudad y que gracias a ellos pues tenemos empleo. Con nosotros hoy se encuentra el presidente del Parque Joyero, que es el representante de una parte, una gran parte del sector de la joyería en Córdoba, un sector que no hemos abordado en los 6 programas que nos preceden, pero que hoy hemos querido dedicarle uno en exclusiva porque así lo merece y porque por tradición es un sector muy importante para nuestra ciudad. Muy buenas noches, Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero de Córdoba. Buenas noches, Rafael. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, muy a gusto aquí en vuestra casa por primera vez, espero que tengamos más oportunidades y muchas gracias por la oportunidad de charlar con vosotros y con toda Córdoba sobre joyería. Pues Rafael, antes de entrar en materia, de meternos en el meollo y conocer los entresijos de cómo está el sector, vamos a conocer, para aquellos que no lo conozcan y para que lo conozcan, que profundicen un poquito más, el Parque Joyero, una instalación maravillosa que tenemos y que es el principal instalación joyera de Europa. Así que dentro vídeo y a ver qué les parece nuestras imágenes. Regresamos después de haber visto estas imágenes del Parque Joyero de Córdoba y seguramente pues habrán conocido cómo funciona de esa manera tan maravillosa y tan segura, sobre todo tan segura. Rafael, desgraciadamente tenemos que hablar de un tema que es bastante doloroso, dramático, como es la situación económica en la que se encuentra el sector. Las cifras nos apuntan que se ha perdido hasta un 70% en algunos casos de la producción de los empresarios del sector de la joyería. Es así, ¿verdad? Sí, en esta época, en este año, desgraciadamente perdido por temas del COVID, como todos sabemos, nuestro sector, como no podía ser de otra manera, se ha visto muy afectado. Se ha visto afectado tanto las empresas que se dedican o se han especializado en la exportación, puesto que las ferias se han suspendido, no se pueden hacer viajes, y también, lógicamente, las empresas que se dedican a o que se han especializado en el mercado interior, ¿no? En el mercado nacional, ¿no? En ambos casos todas las empresas han perdido, ha sido 3 meses de nula facturación y luego pues las consecuencias que estamos viviendo actualmente tampoco nos hacen ser demasiado optimistas para este 2021. Porque realmente, Rafael, somos un bien industrial, pero un bien de consumo, que al final dependemos de nuestro mercado interno, lógicamente, de nuestro mercado nacional,
Y el mercado nacional está, eso lo podemos ver, ¿no? Cierres de comercios, los grandes almacenes también con horarios, con restricciones, y todo lo que es exportación, pues se han suspendido la mejor feria para la mayoría de las empresas joyeras cordobesas, que era la feria de Vicenza, y que suponía un gran estímulo, vamos, el inicio del año y de las exportaciones para todas las empresas, con lo cual nos hace ser un poco, no, bueno, precavidos sobre lo que nos va a pasar en este 2021 también. Quería preguntarle, porque la situación, como ha dicho, pues muy negativa, muy dramática, pero ¿se lo podemos achacar todo a la COVID-19 o hay más factores que han influido de manera colateral o indirecta en la situación que vive el sector actualmente? En el 2019 ya parecía, o realmente todas las empresas de joyería éramos ya optimistas en cuanto que habíamos salido por fin de la crisis, ¿no? Tener en cuenta que las empresas joyeras son las primeras que entran en crisis y la última en salir de las crisis. Es un bien de lujo y es un bien que realmente, bueno, pues en cuanto el mercado tiene cualquier discrepancia, enseguida lo notamos nosotros en una caída de ventas. Y lógicamente al final somos los últimos en recuperar. El 2019 en general para la joyería fue un buen año e iniciamos el 2020 con unas perspectivas que eran bastante optimistas en general en todo el sector. Sin embargo, ha sido justo lo contrario, ¿no? Entonces, este 2021, lógicamente, como también hemos dicho, pues también lo veremos afectado. Pero creo que la crisis anterior ya había hecho su criba, por decirlo de alguna manera, la reconversión que el sector necesitaba, y ya estábamos un poco encaminados. Yo creo que francamente la mayor parte de esta situación, de esta crisis, es debido al COVID. Al COVID. Ha dicho hace unos instantes que la joyería es el primer sector que entra en crisis y el último en que sale de la crisis. Sí. Desgraciadamente sí. Y bueno, en los momentos también en que las cosas funcionan, pero es verdad que es un sector que funciona también. Sí. Pero quería preguntarle, porque usted vivió y padeció la crisis de 2007, que luego se extendió algunos años más, en la que no quedó títere con cabeza, como suele decirse. Quería que me comparara, si podemos compararlo de alguna manera, la crisis de 2007 con la de 2020. Yo creo que son diferentes. ¿Para el sector joyero? Sí, para el sector joyero, por supuesto, tanto me da la impresión como las consecuencias que todavía tenemos que padecer, como los orígenes han sido completamente diferentes. En el 2007 es verdad que la crisis financiera que nos vino y que afectó a todo el país, en ese momento sí es verdad que para el sector joyero fue una reconversión, una criba, hubo empresas que tuvieron que desaparecer, compañeros que, bueno, pues que ya no se dedican a este sector, y hubo un gran ajuste. Y era un gran ajuste, yo creo que en parte fue necesario ese ajuste, ¿no? Como toda crisis, cuando viene una crisis hay una remodelación de todo el mercado, empezando por el mercado, hablo del mercado nacional, pues una remodelación del sistema, tanto de ventas como de las tiendas tradicionales. Se inició de una manera potente ya el inicio de una venta online. Es decir, fueron una crisis financiera, pero que ya sirvió para ajustar un poco todo el sector, ¿no? Diferente en cualquier caso, ¿no? Diferente, sí. Esta parece como más, más incisiva, ¿no? Esta es una crisis que está haciendo mucho daño para todas las empresas. Es la primera vez que hemos tenido que acudir a los famosos ERTEs, que nadie sabía. Hombre, todos conocíamos lo que era un ERTE, pero fue parte de una reforma laboral, pero una parte que prácticamente nadie, era desconocida, como ha dicho. Efectivamente, era algo que
que ningún empresario, por supuesto, desea pasar, pero al final tuvimos que aprender lo que han significado, lo que significan los ERTEs. Y ya te digo, Rafael, no es algo que fue agradable para ninguna empresa. De hecho, creo que ninguna empresa del sector joyero cordobés ha sobrevivido a esta crisis o está sobreviviendo sin haber tenido que echar mano de esos ERTEs por algún periodo de tiempo, ¿no? Me da pie a la siguiente pregunta, que en relación a los ERTEs. No sé si recuerda el pasado verano, además, sí. Usted ha sido entrevistado en algún medio de comunicación de nuestra ciudad, y el gobierno decía, o el presidente del gobierno decía, que habíamos vencido el virus. Luego a la postre se ha visto que no, por desgracia, ojalá el presidente del gobierno pues hubiese tenido razón y no estaríamos hablando de este tema, sino estaríamos hablando de la bonanza de un sector que empieza a recuperarse. Pero no ha sido así. En aquel momento decía usted que no había empresas que no hubiesen recurrido al ERTE y, es más, que no habría ninguna empresa en Córdoba del sector de la joyería que en ese momento tuviera el 100% de su plantilla en activo. ¿Cómo está la situación ahora? Pues ahora mismo las cifras que manejo o que puedo aportar, que son respecto al parque joyero, hay que decir que en torno a un 15% de las personas que yéndonos de enero a enero o de noviembre a noviembre del año pasado, o diciembre, perdón, hay un 15% de personas del parque joyero que no se han incorporado, ¿no? Con lo cual, ese 15%, ¿y que se incorporarán? Eso realmente, pues de esa parte hay una parte que desgraciadamente ha acabado seguramente en despidos y hay otra parte pues que realmente acabarán incorporándose, ¿no? Pero indudablemente esa cifra sí es una cifra que muestra que todas las empresas han tenido que hacer ajustes. O sea, no hay ninguna empresa ahora mismo que no quiera incorporar a toda su plantilla si no es por motivos económicos, con lo cual quiere decir que de verdad este efecto COVID a todas las empresas nos ha afectado y al personal de nuestras empresas, lógicamente, que es lo más importante que nosotros tenemos, porque son al final los que realizan todas las piezas de joyería o de orfebrería, pues hay un 15% que al menos en el parque joyero no han podido incorporarse. Ojalá ese 15% pase a plantilla o incluso más, que superemos las expectativas y todas esas personas se vayan incorporando. Señor Ruiz, ¿existe un plan B, un plan alternativo para rescatar la joyería? Y otra pregunta que va un poco a colación de esta que le acabo de formular, y es, ¿qué le dice el representante, el máximo responsable del parque joyero, que es usted, a los responsables públicos, a los responsables políticos? Pues bueno, como hay plan, como, B. plan B o C o D o lo que sea. Desgraciadamente si lo hay no lo conocemos. Yo cuando me he reunido con representantes de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento, mi actitud suele ser un poco crítica y un poco... Como debe ser, ¿no? Sí, claro. También. Y no llorona, pero sí crítica, y siempre le digo lo mismo. Oye, ¿os interesa tener a la joyería en Córdoba? Sí o no, porque el futuro de la joyería depende de muchos factores. El principal factor, y por eso siempre el Parque Joyero lo apoya y luchará, es por nuestro personal. Me explico, el futuro de nuestra empresa está en la escuela de joyería, que la escuela de joyería es la que nos está surtiendo de esa mano de obra ya cualificada, o bueno, al principio al menos formada, y que nosotros incorporamos a nuestras empresas. Y siempre he dicho que la mejor manera de apoyar al sector joyero cordobés es apoyar a la escuela de joyería para que nos... ¿Me está diciendo que no hay apoyo? Bueno, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que... Me ha parecido leer entre líneas. Que lo que la administración es, al menos también lo digo como empresario. Ahora le voy a pedir que se moje y califique a las administraciones públicas. Vale, pues yo intentaré mojarme. Presidente valiente. Intentaré mojarme. Pero lo que sí le he pedido a toda la administración es que el mayor apoyo que tienen que hacer, o uno de los mayores apoyos que tienen que hacer, es apoyar a la escuela para que forme lo mejor posible a nuestros futuros empleados. Me explico.
El sector joyero, es verdad que no hemos industrializado muchísimo desde hace, bueno, pues desde que empezó el parque joyero, por decirlo así, fue un antes y un después en lo que es la joyería. Pasamos de estar en barrios a estar ya en polígono. El Granadal también, por supuesto, había empresas joyeras, pero la gran mayoría empezó en el parque joyero. Y eso supuso un antes y un después en la manera también de fabricar. Eso modernizó y nos convertimos de verdad en industria. Dejamos de ser artesanos para convertirnos en una industria. Pero indudablemente necesitamos esa parte artesanal y manual todavía en nuestras empresas. Esa parte artesanal o manual, como por ejemplo puede ser un puesto de pulidora o de pulidor o un sacador de fuego o un clavador, engastador, eso no es posible hoy en día si no tenemos a una escuela que forme a esos futuros trabajadores. No vamos a ir como en la Edad Media a tener una economía gremial donde nosotros, empresarios, formemos y tengamos el típico aprendiz. Eso no va con los tiempos. Eso tenemos que surtirnos académicamente y bien formado de esta escuela, que además ha sido nombrada Centro de Referencia Nacional. O sea, que lo mejor. Estamos diciendo todo. Como le he dicho antes, y suelo pedirle además a los entrevistados aquí en Empresa 7, que intenten valorar a las distintas administraciones públicas. Si no quiere calificar, por lo menos de una manera un poco sucinta, que me diga qué le parece, cómo se está aportando el ayuntamiento con el sector. El ayuntamiento, yo creo que tiene una magnífica relación con el sector joyero. El sector joyero es tanto la asociación de joyeros como que la representa, el parque joyero por otro lado. Entonces, yo creo que con ambas tiene una magnífica relación. Creo que está preocupado, sinceramente, por el futuro nuestro, porque pongamos los pies en el suelo. Si a Córdoba le quitamos la industria del cobre, la otra industria que queda, industria fabril dentro de la ciudad, pues es la joyería. Indudablemente. O sea, entonces, yo creo que todas las administraciones tienen el interés de que continuemos. Otra cosa es que todas las medidas estemos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Le quería preguntar por la Junta de Andalucía. ¿Bien? ¿Mal? Sí, no, la Junta de Andalucía. Aceptable, ¿no? Estamos colaborando con ellos. De hecho, yo hablaba lo antes que de la Escuela de Joyería. De la Escuela de Joyería, y soy una persona, como representante del parque, que no hago nada más que incidir en que los alumnos tienen que salir muy bien formados. Depende de la Junta de Andalucía. Depende una parte de la escuela, y no hago nada más que decir lo importante que es que la Junta de Andalucía apoye a esa escuela, pero que además nos dé las herramientas en cuanto a reforma laboral, a contratos, para que esas personas, esos alumnos que salen de la escuela, se puedan incorporar de una manera mejor a nuestras empresas, con unos contratos de formación real y me consta que lo están estudiando, y espero que pronto lo anuncien, esa reforma que al menos verbalmente con nosotros se han comprometido a realizar. ¿Diputación? Diputación, bien, quizá es la institución que quiero decir que menos colaboremos, pues, en el sentido de... Por una razón competencial, ¿no? Efectivamente, pero en temas de turismo, de hecho, con el tema de la exposición museística que tenemos allí, ellos nos han apoyado y bien, y hay un acuerdo para poder... ¿Y con el gobierno central? Con el gobierno central, bueno, pues creo que está muy bien en Madrid. Y allí. Pero supongo que le reclaman un esfuerzo. Efectivamente. A nivel laboral, económico. Efectivamente. Somos un sector, lo que pasa es que creo que hemos sido, entre comillas, maltratados durante mucho tiempo porque, bueno, no sé por qué se nos ha considerado en ocasiones artesanos y no una industria. Y hay que recordarle al gobierno central que si el 70% entre el 60 y el 70% de toda la joyería que se fabrica en España se fabrica en una ciudad que es Córdoba, pues es un poco absurdo que
hombre, que no nos apoyen del todo como deberían de apoyarnos, ¿no? Vamos a hablar de exportaciones, ¿no? Hay sectores que están creciendo, sí. Algunos están creciendo, pero la joyería retrocede cuando era un sector muy exportador. Se ha estancado. Han perdido las ferias, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Se ha estancado por el tema de las ferias. O sea, el 2019 y 2018 ha sido claramente en alza y sin embargo, pues ya llegó. O sea, el 20 y el 20. La importancia de una feria para un joyero. Sí, es muy importante porque aunque. Han hablado de la feria italiana, ¿no? Sí, aunque. Vamos a ver, somos un sector que competimos y que estamos en el mercado, quiero decir, conocemos las nuevas tecnologías, se puede hacer todo online, pero al final hay una parte humana, vamos a decir así, y de relaciones personales, y además a todos nosotros en nuestro sector nos gusta mirar la mercancía y tocarla, ¿no?, entre profesionales. Entonces, al final, es muy importante esa visita personal o esa relación en esa feria. Con lo cual, si nos quitan la feria, hay muchas empresas exportadoras que el daño ha sido muy, muy, muy elevado. Bueno, ojalá las ferias vuelvan pronto, sí. Presenciales, porque una feria telemática para el sector de la joyería no tiene sentido. No es. O no genera productividad. No va a tener el resultado que todos esperamos. He estado repasando los números del parque joyero, bueno, los números que tenía antes de la crisis. Sí. Y le quería preguntar, por alguno, ¿mantienen las 240 empresas? Sí, ahora mismo estamos en 246, he pedido el dato y somos 246. No solamente empresas, real, sino que hay un pequeño incremento. Efectivamente. Y los 1.200 trabajadores, habría que quitar ese 15% que están fuera. Efectivamente, estoy hablando de trabajadores de joyería. Sí, aquí el parque joyero hay otros sectores. Actualmente en el parque joyero seguimos manteniendo desde 2008 que abrieron. Sí, efectivamente. No, 2008. Uh-huh. Entonces, actualmente las visitas. Me ha leído el pensamiento, Rafael. Las personas que tenemos acreditadas como trabajadores. Son superiores, muy poquito, vamos, 1.275 es las personas que tenemos, o sea, esa cifra es real. Me quedo tranquilo. Lo que no podemos hablar son de 65.000 visitantes con las restricciones que hay actualmente. Efectivamente. Y el flujo que pierde el parque joyero como foco de atracción, ¿no? Efectivamente, hemos perdido en el mes de, vamos, en este año pasado, pues todo este flujo de visitas, indudablemente lo hemos perdido, pero sí es verdad que en los meses de noviembre, diciembre y enero, la media de esos 65.000 que sale casi a 300 diarios, pues es verdad que estamos casi. ¿Cuál es el futuro del Parque Joyero de Córdoba? ¿El futuro del Parque Joyero? Bueno, no el que desea usted, sino el que considere que va a ser. Hombre, el futuro del Parque Joyero. No somos pitonisos, pero podemos hacer una previsión. El futuro del Parque Joyero, yo lógicamente soy optimista, pero no porque lo sea por mí solo, sino porque los datos realmente lo avalan. En el Parque Joyero van a ocurrir dos cosas muy importantes, que una ya ha ocurrido y la otra estará a punto de terminar, espero. Una es el pabellón. El pabellón de eso quería hablarle. Para terminar el programa, además, el centro de convenciones. El centro de convenciones, pues ya por fin se han iniciado las obras, se va a terminar y yo creo que, bueno, si no es a lo largo del 21, en el 22, cuando ya la actividad, tanto de congresos o de ferias, lo tenga claro el ayuntamiento y la inicie, eso va a ser, por supuesto, una inyección de actividad para el Parque Joyero, pero no solo para el Parque Joyero, para toda la ciudad. Para toda la ciudad. Para toda la ciudad. O sea, que ese es un hito que va a suponer también un antes y un después. El otro hito que te he comentado, que por eso soy optimista, es el centro de referencia nacional, es decir, lo que nosotros conocemos como la escuela. El haber nombrado a la Escuela de Joyería como centro de referencia nacional significa que todo lo que tenga que ver con formación de joyería a partir de ahora en España se tiene que realizar en Córdoba. Entonces, por ahí quería preguntarle también, porque un deseo que tiene, y bueno, el Parque Joyero General, es reclutar al mayor número de empresas posible de la joyería, ¿no? Sí,
Sí, lógicamente. Si somos centro de referencia, qué duda cabe. Lógicamente. ¿No? De hecho, en este año 2020... De sentido común, es lógica, ¿no? En este año 2020 se ha incorporado una empresa de origen, vamos, catalana, se ha decidido trasladarse a Córdoba y está fabricando sus productos en Córdoba, que yo creo que ese es el mejor futuro, o sea, el futuro que tenemos, ¿no? El conseguir atraer al resto de empresas de España para que se instalen en Córdoba, que va a generar, por supuesto, mucho más empleo y mejorarán la economía de la ciudad. No quería despedirme de usted sin hacer la pregunta del centro de convenciones. Supongo, y vamos a terminar el programa, ya nos quedan un minuto escaso, ¿en qué medida le ha afectado la obra y cómo podría repercutirle en positivo al Parque Joyero? Hombre, las obras, como cualquier obra, es un poco molesta, ¿no? Pero bueno, nada más que eso. El cómo va a repercutir, yo creo que va a ser primero un valor añadido que va a tener todas las empresas que están instaladas allí. Y luego, bueno, pues seguro que va a ser un atractivo para otras empresas afines a este centro de convenciones que lógicamente decidirán instalarse allí en el Parque Joyero. ¿Y allí tienen su casa? Y allí estamos para deseando, para recibirlo con los brazos abiertos. Pues le deseamos lo mejor de las suertes para el sector de la joyería, para el Parque Joyero en particular. Rafael Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y toda la suerte del mundo en nombre de la casa. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por sentirme, por hacerme sentir en casa. Así lo es. Y a ustedes, telespectadores, pues les deseo que pasen una buena semana y aquí les esperamos para la semana siguiente en un nuevo programa de Empresa 7. El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas, pequeños gestos pero que tienen valor. Ahorrar en planes de pensiones Caja Sur es un buen plan, a tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con planes de pensiones Caja Sur.